Bienvenidos a un nuevo video en Sputnik. Yo soy Alejandra y el día de hoy les traigo un book tag. Hace mucho que no grababa un book tag en este canal y me dieron muchas ganas. Y les pregunté en Twitter y me dieron sus book tag favoritos. Y finalmente también yo escogí uno de mis favoritos, que es el book tag intraducible, que originalmente es de 313. Ella fue quien lo creó e hizo las consignas. Y bueno, he visto que se ha popularizado mucho en BookTube, lo cual está muy chido. Y yo no lo había hecho, entonces por fin lo voy a hacer. El book tag intraducible se trata de lo que hizo 313 fue elegir una serie de palabras que son intraducibles al español y a partir de ellas crear consignas para hablar de ciertos libros. Entonces les voy a decir la palabra que probablemente pronuncie mal, el significado y cuál fue la consigna que 313 hizo para esto. La primera consigna, aquí las tengo apuntadas. Es sundoku. Sundoku es una palabra japonesa que significa comprar libros, apilarlos y no leerlos. Que creo que es muy común en los lectores, no nada más de Japón, sino del mundo. La pregunta aquí sería, ¿qué libro lleva muchísimo tiempo en tu librero y no lo has leído? Batallé mucho para designar o decidir qué libro lleva tanto tiempo en mi librero, pero buscando encontré un libro que me regalaron en el 2006 en mi cumpleaños y que hasta la fecha no he leído, lo cual me hace sentir un poco muy mal, más bien. Y ese libro es La Divina Garza de Sergio Pitol, me lo regaló un profesor, de hecho. Y viene incluso con una dedicatoria aquí, que oso, nunca lo he leído. Tal vez ya es tiempo de leer más cosas de Sergio Pitol. He leído otras cosas, de otros textos de Sergio Pitol, pero pues este nada más no lo había leído, no lo he leído. Y tiene 2006, tiene 10, 14 años en mi librero. Lo siento. La siguiente palabra es samar, que viene del árabe, que significa quedarte despierto con tus amigos o algo así. Y la consigna es libro que ha hecho que te desvelaras. Y este, el libro que escogí yo para esta consigna, es un libro que leí recientemente y del que estoy enamorada. Mientras lo estaba leyendo, es un libro largo, se podría decir, pero traté lo más posible de hacerme tiempo en el día para leerlo y en las noches me quedaba despierta leyéndolo porque estaba súper picada con este libro. Y este libro sería Out, de Natsuo Kirino. Es una autora de thriller y novela negra japonesa. Es un libro que leímos para mi círculo de lectura virtual de Sputnik Leyendo. Fue el que nos tocó leer en el mes de mayo. Y de verdad, no les puedo mentir con esto. Pasé de verdad mucho tiempo invertido en leer Out de manera muy emocionada. En las noches me quedaba despierta hasta la 1, 2 de la mañana queriendo saber qué iba a pasar con las cuatro personajes que aparecen en esta historia. Y pues sí, ese es de los libros que más recientes me han hecho desvelarme leyéndolo. La siguiente palabra es hayús. Espero que lo esté pronunciando bien. Un chiste que es tan malo que te hace reír, o algo así. Un libro tan malo que terminó haciéndome reír. Yo creo que normalmente los libros tan malos me hacen, contrario a lo que pensarían otras personas, enojar. Pero este libro particularmente, como que tenía muchas ganas de terminar de leerlo a pesar de que era muy, muy malo. Y es The Wedding Date de Jasmine Guillory. Este libro lo elegí en un Guadalupe Reinas para leer una novela de romance. Y sí, es súper romántico y tiene escenas súper al azar, pero sobre todo tiene repetición tras repetición tras repetición de escenas sexuales que son iguales una tras otra. Entonces llegó un momento en que dije, va a volver a decir lo mismo, lo que el chavo le hace y así. Entonces me daba risa porque decía, wow, las relaciones heterosexuales son tan básicas. Entonces me dio risa ese libro, más que enojarme. Y pues nada, lo leí en Bookmate en inglés. No lo recomiendo, la verdad, pero si ustedes quieren aventarse un libro medio eroticón y así graciosón y con escenas muy inverosímiles, este podría ser una opción. Ya me acordé, creo que no fue porque lo elegí por una novela de romance, lo elegí porque la escritora es una escritora racializada. Y esa fue mi elección, ya me acordé. Bueno, no importa. El fin es que
no fue de mis lecturas preferidas de ese año. La siguiente palabra es saudade. Saudade es una palabra portuguesa que tiene muchos significados, que tienen que ver con la nostalgia, con el anhelo y mezclados, entre ellos la tristeza. Y la consigna es un libro que de verdad deseas leer, pero no has podido conseguir. Yo creo que aquí pondría los libros de Úrsula K. Le Guin, que han sido muy difíciles de conseguir traducidos al español. Yo intenté leer Los Desposeídos en electrónico, primero en inglés, pero de verdad, mi problema al leer en inglés ciencia ficción es que hay muchos términos que no comprendo del todo y preferiría leerlo traducido al español. Pero ya no encuentro obras de Úrsula K. Le Guin en español y esto es muy triste. De verdad quiero leer Los Desposeídos en español. Sé que el libro en digital existe, pero yo quiero leerlo en físico. Y tengo muchas ganas de tener los libros de Úrsula K. Le Guin en mis manos. Entonces tendré que echarme un clavado en los libros usados, quizás, o esperar que algún día lo vuelvan a editar en español, en una buena edición, con una buena traducción, y pues eso. De verdad anhelo mucho tener los libros de Úrsula K. Le Guin, o sea, tenerlos, pues. O sea, sé que son conseguibles de forma digital, pero no los quiero así. La siguiente palabra es akiji. Y esto significa, es una palabra que, si no me equivoco, según esto es una palabra hawaiana, que significa que te expliquen las indicaciones y que las olvides, que por más que te expliquen ya al ratito las olvidaste. Y eso es muy característico de la gente que tiene déficit de atención como yo. La pregunta es, ¿un libro que has olvidado por completo y que sí leí? Me eché un clavado en mi Goodreads y dije, no manches, hay libros que he leído y no me acuerdo de qué se tratan, entre ellos algunos de Petros Markaris, pero aquí decidí poner un libro diferente que de verdad no me acuerdo y es un clásico mexicano y este sería Farabeuf de Salvador Elizondo. Este libro en su momento lo leí y sé que me movió muchísimo el tapete y que de hecho me volví así súper fan de Salvador Elizondo y me aventé algunas de sus novelas cortitas, pero en este caso ya no me acuerdo bien, o sea, sí sé que hay un doctor Farabeuf y sé que hay una imagen ahí importante, pero ya no me acuerdo de qué va la historia. Y sí lo leí, pero ya no me acuerdo de qué va la historia. Es muy curioso que sí lo leí y sí me gustó y sí me movió el tapete, pero siento que ya no me quedó nada de ese libro. Es un poco triste. Lo único que me quedó fue la anécdota de la fotografía de la que hablan en el libro, porque se ha repetido y porque me llama la atención esas historias. Pero nada más. La siguiente palabra es O-Worm. Worm. No es cierto, es O-Worm, que significa gusano. Literal significa gusano en la oreja. Y según 3-3 en su video decía que era, creo que, una canción que no puedes quitarte de la mente. Y la pregunta para esta palabra es, ¿de qué libro has escuchado tanto de él que no puedes esperar a leerlo pronto? Y yo, para esta consigna, elegí un libro de una escritora de ciencia ficción que, de hecho, aquí tengo el libro, que se llama N.K. Jemisin o Jemisin. El libro se llama La Quinta Estación y fue ganadora del premio Hugo en el 2016 y desde entonces he escuchado maravilla tras maravilla. Estaba originalmente en inglés, pero por fin lo tradujeron al español porque, les digo, ganó en el 2016, entonces tiene mucho tiempo y desde entonces muchas personas que les gusta la ciencia ficción me lo han recomendado y he estado siguiendo estas historias, entonces tengo muchas, muchas, muchas ganas de leerlo. Lo acabo de abrir, como pueden ver, pero definitivamente muero de ganas de darme un tiempo para leer esta historia, que tengo entendido es la primera de varias historias. Cuando lo lea, les voy a contar. La siguiente palabra es pochemuka. Es una palabra rusa. Ahorita le voy a preguntar a Anastia. Que significa turista preguntón o algo similar. ¿Sí se dice pochemuska? Creo que es pochemuka. Pochemuka. Bueno, libro que te dejó muchas dudas. Más que dudas, me dejó muchas intrigas en mi vida relacionada con el true crime. Y este libro sería A Sangre Fría de Truman Capote. Este libro lo leí ya hace tiempo, hace años, pero sin duda leerlo y quedarme tan fascinada con él, me encantó, de verdad, me fascinó este libro. Me dejó muchas dudas, no sobre el asesinato nada más, que había sucedido con, o sea, el asesinato del que explica Truman Capote, sino en general como todos los asesinatos. Y desde entonces sí soy fan del true crime, más en televisión y en series que en libros, pero aún así
podría decir que me dejó muchas dudas y me puse mucho a investigar esta historia. No tanto porque creo que fuera intencional del autor dejarme dudas, pero despertó en mí ese bichito que te dan ganas de seguir sabiendo más sobre estas historias que quizás son raras, pero yo quería seguir sabiendo más de esto. Entonces, la siguiente palabra es plim plam pleterre. Ay, espero que lo haya notado bien. Esta palabra es el sonido o es el nombre que se le da a una piedra cuando es arrojada a un río. De hecho, en el video 313 justo decía que le sonaba justo el sonido, era muy parecido a cuando tú te imaginas cómo suena una roca al momento de ser lanzada a un río, al agua. Y para esta consigna es libro que a pesar de haberlo leído hace tiempo, lo sigues recordando. Yo le añadí con mucho cariño. Y aquí pondría el libro de Margot, Una pequeña historia en Alpha Centauri. Este libro es uno de mis libros favoritos de la vida y de los libros que más me han gustado de Toño Malpica. Toño Malpica, he leído varias de sus libros y de sus obras, pero particularmente este libro dejó un hoyo muy importante, rellenó ese hoyo que tenía en mi historia lectora. Es un libro que me gusta mucho, es de una niña que vive en los basureros de Nesa y se convierte en una superhéroe y ayuda a varias personas, incluyendo a su padre en el trayecto. Me fascina este libro y siempre hay cosas en la vida que me suceden o que trato de razonar y pienso, órale, como este libro, ¿no? O me lo recuerda, o trato de empatizar, o trato de ser más humilde, o trato de no dejarme llevar por situaciones y emociones negativas, supongo, o no lo sé, pero es un libro que me resuena mucho hasta la fecha. La siguiente palabra es Wanderlust, que yo me imagino que se pronuncia Wanderlust, no lo sé, que significa el deseo de viajar. Esta es una palabra alemana. La consigna dice, género o escritor que quieren leer más. Y yo aquí tengo que decir claramente que lo que más quiero leer en este momento es ciencia ficción escrita por mujeres, de preferencia hibridaciones en Latinoamérica. Estoy de verdad deseosa de seguir leyendo más sobre este tema. Ciencia ficción en general, pero específicamente en mujeres, hecha por mujeres. Estoy cada vez como más intrigada. Ya he mencionado aquí a varios libros, incluso que tengo muchas ganas de leer, de a lo mejor de otros idiomas, pero también me gustaría abarcar más el español. Y en general estoy muy, muy contenta de saber más sobre estos temas que no sabía que me apasionaban y que me están apasionando. Y la siguiente palabra es tosca. Pena profunda. ¿Sí se dice tosca? Tasca. Tasca. Ah, sí, porque el acento está en la... Claro. Aprendiendo ruso. En la O intermedia. Esta palabra es rusa y viene del significado pena profunda. Y dice, ¿qué libro te dejó devastado cuando lo terminaste de leer? Aquí quiero mencionar dos. El primero es una novela que se llama Monstruo Pentápodo de Liliana Bloom. Es una novela que la terminé de leer y sentía un asco muy cabrón, un asco muy fuerte hacia la historia y me dejó una pena muy muy grande, la verdad. Esclavas del Poder también me dejó asqueada y con una pena increíble. También La Fosa de Agua de esta Lydiette Carrión. Yo diría que más bien ese es el libro que más me ha dejado con una pena profunda porque lo terminé de leer y dije, ¿y luego qué voy a hacer? No tengo nada más que hacer en este mundo. No sé, me dejó muy triste pues ese libro. La última palabra que viene aquí en el book tag es Mengolek. Mengolek es una palabra indonesia que significa cuando te tocan el hombro de un lado y para hacer la broma esta de que te tocan el hombro de un lado y en realidad salen por el otro lado. Todos conocen esta broma, que no tiene nada de gracioso, pero bueno. Libro que creías que acabaría de una forma y terminó de otra. Aquí yo quería mencionar a Elena Ferrante, pero siento que a Elena Ferrante ya la he mencionado muchísimo en otros videos y prefiero ya no hablar de ella porque sé que estoy obsesionada, pero su último libro pensé que iba a terminar de otra manera, la verdad. Voy a poner aquí un libro que yo vi la película primero y cuando empecé a leer el libro de verdad pensé que iba a ser muy diferente y conforme lo iba leyendo y lo iba leyendo me di cuenta que tenía otra visión completamente diferente y la verdad me asombró mucho ese cambio. Sé que es un poco diferente mi respuesta a lo que plantea la consigna, pero yo vi la película Tenemos que hablar de Kevin y luego leí el libro Tenemos que hablar de Kevin de Shriver Lionel y me gustó muchísimo el libro. De hecho puedo decir que tal vez me gustó más que la película porque está redactado a manera de cartas
Y a mí me sorprendió muchísimo porque además, si ya vieron la película, se pueden dar cuenta de ciertas cosas y cuando lees el libro, las cartas están redactadas hacia su marido. Estas cartas y esta explicación que ella da a la narradora, que es la mamá de Kevin, a mí me hizo pensar que iba a ser de una manera y terminó siendo de otra. ¡Qué buen libro, de verdad! ¡Qué buen libro! Y creo que eso hizo que terminara yo muy encantada con la lectura y que justo pensé que iba a ser de otra manera y terminó siendo de otra manera. Ese es el book tag intraducible creado por 313 que les traigo el día de hoy a este canal. Espero que les hayan gustado mis respuestas. Y pues ustedes déjenme sus respuestas en los comentarios. Como siempre, es un placer leerlos, es un placer tenerlos por aquí. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!